civiles marchan para protestar por desapariciones en México. Activistas denuncian que el Banco Nacional de Datos Forenses, anunciado por la Fiscalía General hace 3 meses, todavía no funciona. Xóchitl Gálvez triunfa en la encuesta del Frente Opositor. El PRI anuncia su apoyo, pero ella pide esperar la decisión de Beatriz Paredes. El huracán Idalia deja inundaciones a lo largo de la costa oeste de Florida. Avanza hacia los estados de Georgia y Carolina del Sur como tormenta tropical. Comenzamos. Muy buenas noches, yo soy Enrique Acevedo y estas son las noticias en punto. Comenzamos hoy con el reclamo de colectivos de búsqueda y activistas que exigen que comience a funcionar el Banco Nacional de Datos Forenses, anunciado por la Fiscalía General de la República ya hace más de 3 meses. Actualmente existen más de 50 mil cuerpos no identificados en los servicios forenses de todo el país y el banco facilitaría la identificación de personas desaparecidas, o mejor dicho, le traería algo de paz a las familias que sufren ante la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos. Es una historia de Samuel Adam y Adrián Tinoco. Él desapareció el 14 de noviembre del 2019. Él estaba trabajando en Chichihualco, pues hasta donde yo supe, él estaba allá y desde allá desapareció. Erika Carvajal buscó durante más de 3 años a su esposo Marco Antonio en Chilpancingo, Guerrero y sus alrededores. El hombre de 33 años trabajaba como albañil y nunca volvió a casa. Esperamos un tiempecito para ver si él se comunicaba con nosotros, pero pues pasamos una semana más o menos y como vimos que no, como el mes, decidimos poner la denuncia ante Fiscalía de aquí del estado de Guerrero. Erika se sumó a colectivos de desaparecidos en Guerrero y buscó en fosas en este estado, sin encontrar pistas sobre su paradero. Anduvimos en búsqueda durante todos esos 3 años, bueno, ya casi 4 años, pues hasta ahorita que nos dieron respuesta, porque en el tiempo que estuvimos allá fuimos a CEMEFO, pero pues nunca nos dieron ninguna seña, ninguna respuesta. El pasado 25 de julio, Erika recibió una llamada de la Fiscalía Estatal. El cuerpo de Marco llegó al servicio médico forense un día después de desaparecer, pero fue hasta ahora que lo identificaron gracias a las pruebas de ADN que le habían hecho a sus familiares. Que en el transcurso de ese mes que nosotros pusimos la denuncia, ¿cómo es posible que en CEMEFO no nos pudieran tener respuesta? Si supuestamente ellos, con la información que nos entregaron apenas, mi esposo lo habían localizado el 15 de noviembre del mismo año. En México existen 111 mil personas desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional. Mientras que la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación reconoció que para finales del 2022 habían 52 mil cuerpos sin identificar en los CEMEFOs de los estados. Hoy las madres de los desaparecidos en todo México. Diariamente llegan personas que dicen: mi hijo no está, no aparece mi esposo, mi hijo, no aparece mi hermano. La misma autoridad está siendo rebasada, eso no es ningún. No es algo nuevo, ni mucho menos. Expertos señalan que de existir el Banco Nacional de Datos Forenses, que debía crear la Fiscalía General de la República desde 2017, la identificación de cuerpos sería más sencilla para sus familiares. Es que actualmente falta la base de datos genética, la base de datos de huellas dactilares, el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y de Fosas Comunes y la interconexión con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Además, hay preocupación entre las familias por el método de un nuevo censo de desaparecidos anunciado hace unos días por el gobierno federal, en el que participan los servidores de la nación. Que lo que está haciendo el gobierno federal es enviar a personas no calificadas, están yendo a validar si esas personas verdaderamente están desaparecidas o no. Esperemos que cuando el gobierno decida presentar su nueva cifra, que pueda decir qué registros son los que descontó y conforme a qué evidencias las redujo. Porque un formato llenado por parte de un servidor siervo de la nación o servidor de la nación no es suficiente. El pasado 31 de julio, Marco Antonio Cristino fue despedido por su familia. Gracias a Dios, habemos afortunadas que encontramos hasta a nuestros familiares, pero pues sí es muy difícil, la verdad, en el caso de las madres que quedamos como madres y jefas de familia con los hijos. Al que le pondrás el nombre de Jesús.
más de 3 años buscando un cuerpo que había llegado al SEMEFO un día después de haber desaparecido. Se necesita un mejor sistema. Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En México, la crisis es de más de 110 mil personas no localizadas, como veía en la historia anterior, por lo que este miércoles se realizaron marchas y movilizaciones en diversas entidades, principalmente Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Sonora, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas y Oaxaca. Aquí en la Ciudad de México, familiares que exigen la búsqueda y localización de sus seres queridos marcharon del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Y esta mañana se registró una serie de balaceras, persecuciones entre elementos de grupos delictivos en Cuauhtémoc, Zacatecas. Los enfrentamientos provocaron la suspensión de clases y el cierre de negocios. Los disparos entre los grupos delictivos ocurrieron desde las 6 de la mañana cerca de la cabecera municipal de Cuauhtémoc. Pobladores alertaron a las autoridades, quienes acudieron y dispersaron el enfrentamiento. Hubo una respuesta inmediata de los tres órdenes de gobierno. Yo creo que nos tardamos alrededor de media hora en estar ya al pendiente con la población, ya con presencia muy fuerte policíaca en esa zona. El alcalde de Cuauhtémoc, Francisco Javier Arcos Ruiz, a través de sus redes sociales, pidió a la población resguardarse en sus casas. Más tarde, anunció la suspensión de clases en el municipio. Se tomaron las medidas pertinentes en el que en este momento tenemos 5 primarias y 5 preescolares que se fueron a modalidad distancia. La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Zacatecas informó que las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno fueron desplegadas en ese municipio y que tras llegar al lugar, un grupo armado que se dirigía al cerro los atacó, por lo que la agresión fue repelida sin afectaciones. Y en Monterrey, familiares de pacientes de 2 unidades de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social denuncian condiciones de insalubridad y problemas en las instalaciones que ponen en riesgo la salud de quienes son atendidos ahí. En las últimas semanas han incrementado este tipo de denuncias sobre malas condiciones en las que operan algunas clínicas del Seguro Social, todo a partir del incidente en el que murió una menor atrapada en un elevador en la clínica local de Playa del Carmen. Dafne Mora y Fernando Guillén tienen más información. Que vengan a hacer una limpia, o sea, vamos a echar veneno, no sé, algo que combata la rata, porque sí vive demasiado. Yo me imagino que una mordida trae infección. La mera verdad, es asqueroso. Y miedo también, por las infecciones que trae. Aunque son recientes los reportes en medios sociales sobre la presencia de una plaga de roedores en la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monterrey, familiares de pacientes aseguran que esta situación lleva meses y que no es la única problemática que enfrentan. Debería de haber un poco más de higiene, que hay de todo tipo de heridos y eso, pues es importante mantenerlo limpio, contratar más personal de limpieza y hacer limpieza. Hay días que sí permanece muy sucia. Llevo aquí 9 días aquí en el hospital y los indigentes cada ratito, día y noche, en la mañana amanece y se pelean cada ratito. Yo creo que el problema más grande es el clima, el que hace mucha calor, no permiten que entren abanicos, que traiga la gente un abanico. Yo creo que ese es el problema más grande ahorita por la temporada de calor. En una tarjeta informativa, el IMSS indicó que mensualmente hacen fumigaciones en ese hospital. Además, personal de la Secretaría de Salud del Estado acudió el 23 de agosto a la unidad médica para realizar una verificación sanitaria, en la que constató que no hay presencia de fauna nociva. Otra de las quejas de los familiares de los pacientes también son las constantes fallas en los elevadores en esa clínica. La más reciente ocurrió el 10 de agosto y dejó atrapadas por varios minutos a 4 personas. Sí, después de que vimos de la niñita que falleció en el INS por a consecuencia del elevador, sí nos da temor, pero pues luego ahorita aquí en el hospital sí han estado descompuestos y ayer sí me tocó que el servicio no hubo. Entonces me tuve que esperar un buen rato porque como no puedo bajar escaleras. En el Hospital General de Zona 17 también reportan malas condiciones de higiene que se exacerban con el calor. Lo que dicen afecta la atención principalmente a pacientes a quienes deben practicarles diálisis. El hospital está muy sucio, las ventanas, como no hay clima, las ventanas están abiertas y en el piso 3 hay plaga de cucarachas y ahí mi familiar le van a hacer diálisis. Mi hermano lo operaron y nos lo llevamos a casa y al siguiente día se sintió mal porque él ya llevaba una bacteria de aquí. Ratas, cucarachas, falta de aire acondicionado, así estas clínicas del IMSS allá en Monterrey.
Bueno, entre enero y marzo de este año se han registrado 206.902 defunciones en el país, una tasa de 160 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Esto representa una disminución de casi 20%, 19.8%, respecto al mismo periodo del 2022. Las cifras son preliminares y fueron publicadas esta mañana por el INEGI. Con esto se aprecian niveles de mortandad similares a los documentados antes de que iniciara la pandemia de COVID-19. Hay que recordar que autoridades federales dieron por terminada la pandemia en nuestro país en mayo pasado, por lo que el INEGI dejará de publicar cifras sobre exceso de mortalidad. El impacto del huracán Idalia, ahora ya debilitado a tormenta tropical, dejó zonas inundadas en 4 estados de la Unión Americana. Miles y miles de casas dañadas en el noroeste de Florida. Medios locales reportaron al menos 2 personas muertas, una cifra que aún no ha sido confirmada por las autoridades. Hasta esta tarde se tenía un balance de casi 500.000 de usuarios sin energía eléctrica en Florida y en Georgia. A las 7:45 de la mañana, hora local, el huracán Idalia tocó tierra en Keaton Beach, en una zona poco habitada, en el área de Big Bend, en la franja noroeste de Florida, con vientos sostenidos de 201 kilómetros por hora y marejadas que superaron los 3 metros de altura. Las calles de Treasure Island y Madeira Beach quedaron completamente anegadas. Un sobrevuelo en Steinhatchee, en el condado de Taylor, captó la magnitud de las inundaciones y los daños. En zonas residenciales de la bahía de Tampa se formaron lagunas. Muy cerca de ahí, en el condado de Pasco, autoridades reportaron hasta 6.000 casas afectadas. El Cuerpo de Bomberos de San Petersburgo informó que rescató a 75 personas que habían quedado atrapadas en las inundaciones. El primer balance de daños se dio cuando todavía las bandas nubosas seguían impactando la parte norte de Florida. Hay más de 250.000 reportes de cortes de luz y donde se debe restaurar el servicio. Como se imaginarán, los condados más afectados por los apagones son los que se encontraron en el paso principal de la tormenta. Los servicios públicos están trabajando sin descanso para restaurar el servicio eléctrico en todas las áreas afectadas. En la propia casa del gobernador Ron DeSantis, en Tallahassee, un roble de más de 100 años se partió en 2. Imágenes satelitales mostraron el alcance del huracán en su ruta hacia el sur de Georgia, con vientos de 150 kilómetros por hora. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, Idalia seguirá provocando inundaciones, marejadas ciclónicas y fuertes vientos en Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur hasta este jueves, antes de salir, según la trayectoria prevista, hacia el Atlántico. Creo que ya nadie puede negar el impacto de la crisis climática. Basta con mirar a nuestro alrededor. Daños significativos como nunca antes los habíamos visto. Pues sí, imposible negar el impacto del cambio climático. Vamos con la información política, porque fue otro día intenso en este sentido. Al mediodía, el comité organizador del Frente Amplio por México adelantó los resultados del segundo sondeo de opinión entre sus aspirantes a coordinar el bloque opositor. Ahí lo tiene. Xóchitl Gálvez obtuvo el 57.58% de las preferencias, Beatriz Paredes el 42.42%. El comité informó que a solicitud de los 3 partidos que integran el frente se determinó dar a conocer hoy los resultados en lugar de hacerlo el domingo como se tenía programado. Aún faltaría que este domingo se realice la votación directa, la consulta ciudadana entre simpatizantes y militantes, que tendrá un valor de 50% en este proceso de selección. Y por la tarde, la dirigencia nacional del PRI ofreció un mensaje a medios en el que anunció su respaldo total a Xóchitl Gálvez al frente de esta alianza opositora. Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. La dirigencia priista dijo que es momento de la unidad y reducir el desgaste político. Alejandro Moreno también reconoció la aportación de Beatriz Paredes en el proceso, aunque ella no estuvo presente durante este mensaje. En una reunión privada en la que sí estuvo Beatriz Paredes con la dirigencia y otros representantes del PRI, Paredes se refirió hacia los resultados que horas antes se dieron a conocer. Como demócrata que soy,
y absolutamente consistente que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Pero dimos el paso, empujando la participación democrática en nuestro país, promoviendo la participación de las mujeres. Para mí, el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas. Bueno, y mientras todo esto ocurría, Xóchitl Gálvez se encontraba en un evento en la Ciudad de México en el que dijo lo siguiente. El PRI ha decidido apoyarme, pero no tengo conocimiento que Beatriz Paredes haya todavía declinado. Yo desde aquí le mando un enorme abrazo a Beatriz Paredes. Bueno, ahí lo tiene. Del lado de Morena, hoy se inició el levantamiento de las encuestas para conocer a la persona que encabezará los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. El proceso comenzó con señalamientos de irregularidades por parte de algunos de los aspirantes. En Pijijiapan, Chiapas, se denunció públicamente que un grupo de personas presuntamente vinculado a la diputada local por Morena, Farida Abud, habría pegado durante la madrugada calcomanías en varias casas y fachadas con leyendas a favor de Claudia Sheinbaum. De acuerdo a las denuncias presentadas, el objetivo de estos actos sería evitar que en esos lugares se levante la encuesta, algo que advirtió públicamente en los últimos días la propia Sheinbaum. El partido estableció que la encuesta principal y las encuestas espejo no se hicieran en viviendas que tuvieran mantas, bardas pintadas o algún tipo de expresión de apoyo hacia los 6 aspirantes. El equipo de representantes de Marcelo Ebrard también externó su preocupación por el gran desorden que, dijeron, había en el inicio del levantamiento de la encuesta. Buenas noticias. Tras 5 meses de no sesionar, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, tuvo ya su primera sesión con 4 comisionados, como lo autorizó la Suprema Corte de Justicia. Los comisionados dieron a conocer que se acumularon más de 8,000 asuntos que están por resolverse y acusaron una campaña en su contra. Hemos sido objeto de una campaña de desinformación tremenda y brutal. Se dice que el INAI cuesta millones de pesos al pueblo. Esto es falso. El INAI cuesta a las y los contribuyentes aproximadamente 69 centavos por mes. Es muy importante el día de hoy, porque se recupera un funcionamiento en un momento donde justamente los temas de derechos y de libertades constituyen un pilar fundamental para la democracia de este país. Cuando el poder restringe las libertades y limita los derechos humanos, atenta contra el corazón de la democracia. Por eso hay que defenderlos. Pues sí, una herramienta importantísima para la transparencia y la rendición de cuentas de la vida pública en nuestro país. Evitar la extinción de la vaquita marina en el Mar de Cortés es uno de los desafíos más importantes en materia de conservación animal para México. La principal amenaza sigue siendo la pesca ilegal en esta zona, una zona de prohibición. Ahora está en marcha una nueva estrategia que consiste en dañar las redes de pesca desde el fondo marino. Cintia Marín nos explica. Tenemos vigilancia día y noche, pero aquellas que ven y que nos ven aproximándonos y que se encuentran fuera de la ley, pues obviamente no les da tiempo de recuperar su red y lo que hacen es que la cortan. Entonces nosotros llegamos y la recuperamos. El proyecto impulsado por la Secretaría de Marina se llama Sembrado de Bloques de Concreto en la Zona de Tolerancia Cero. Consiste en la colocación entre 20 y 40 metros de profundidad de macizos de concreto que tienen ganchos de varilla de 3 metros y medio. El objetivo es salvar de la extinción a la vaquita marina, especie endémica de la zona. Tenemos una alta efectividad, aproximadamente el 90% de reducción de blancos o de embarcaciones pescando o intentando pescar, simplemente no las dejamos. En una primera etapa, el año pasado se instalaron 193 bloques de concreto, lo que permitió la destrucción de más de 15,000 metros de redes de pesca en sitios prohibidos.
La segunda etapa del proyecto anunciada este miércoles se divide en dos fases. La primera etapa consta en la colocación de 64 estructuras a lo largo del perímetro de la zona de tolerancia cero. Estamos estimando que para la instalación de estos 64 bloques un tiempo aproximado de 3 semanas. Otros 152 bloques se colocarán fuera de la zona de tolerancia cero. La eficacia de estas estructuras se ha comprobado desde 2013 en España, donde sirven para preservar la biodiversidad marina en Gibraltar y Cabo de Trafalgar. La población total de vaquitas marinas pasó de entre 8 y 10 avistamientos en el 2021 a entre 10 y 13 durante este 2023 en el Golfo de California. Hacemos una pausa al regresar. La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la penalización del aborto en Aguascalientes. Además, detalles de la forma en la que operan los criminales que asaltan a clientes de casas de cambio del aeropuerto de la Ciudad de México. Volvemos. Flores, pan dulce, un café, chicles. Antes, para pagar aquí, era indispensable llevar esto contigo. Ahora, si quieres adquirir productos en estos lugares, solo tienes que llevar esto contigo. Lo que normalmente tenías que pagar con efectivo, ahora puedes realizarlo con tu número de celular y en poco tiempo. ¿Cómo es esto? Hay novedades en los sistemas de pagos. Hoy con tu número de celular puedes usar la herramienta de Dimo para pagar, enviar dinero o, si es el caso, cobrar por tus productos y servicios por medio de este. Dimo, o dinero móvil, es un nuevo esquema de pago creado por el Banco de México que está ligado al sistema de pagos electrónicos interbancario, el conocido SPEI. Puedes acceder a él desde tu app de BBVA y permite que, sin pagar alguna comisión, puedas enviar o recibir dinero con solo registrar un número de teléfono. Pero es importante aclarar que esto sucederá siempre y cuando este se encuentre ligado a tu cuenta bancaria. Con Dimo, tu número de celular es tu número de cuenta. Si ya eres cliente, ingresa a tu app BBVA, da clic donde esté el saldo disponible y en la línea azul donde se encuentran los servicios disponibles, selecciona la opción de vincular tu cuenta a Dimo. Al hacerlo, podrás enviar dinero a otra persona que ya tenga esta opción activa o enviarle una invitación para que lo haga. Conoce más en www.bbva.mx/Dimo. BBVA, creando oportunidades. Abramos todas las jaulas para que vuelen. La Corte Suprema de Chile condenó a 7 militares retirados a penas de hasta 25 años de cárcel por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara, ocurrido días después del golpe de Estado llevado a cabo por Pinochet el 11 de septiembre de 1973, hace casi 50 años. Uno de los militares condenados, Hernán Chacón, de 86 años, se quitó la vida antes de ser detenido. Tras el hecho, el presidente chileno Gabriel Boric generó una fuerte polémica al hacer un comentario, aparentemente en referencia a su muerte. Nos hacemos cargo como Estado, no solo como gobierno, como Estado, para esclarecer las circunstancias de desaparición y o muerte y el destino final de las y los compatriotas víctimas de desaparición forzada. Al hablar del fallecimiento del político, Guillermo Tellier aseguró que murió como un hombre digno, mientras otros mueren de manera cobarde. El ejercicio físico podría mejorar la sintomatología de personas con esquizofrenia, asegura un estudio de la Universidad del País Vasco en España. Los investigadores diseñaron un programa de ejercicio que busca mejorar la salud física y mental de los pacientes con esta enfermedad. Tras aplicarlo en los participantes del estudio, notaron que mejoraron los llamados síntomas negativos, que son la tristeza, la falta de energía y la apatía. Los investigadores creen que el ejercicio físico podría ser un complemento beneficioso combinado con el tratamiento habitual.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto. Productores de limón en la región de Tierra Caliente de Michoacán retomaron sus labores luego de 12 días de paros por diversos ataques de grupos criminales que pretenden fijar el precio del producto. El único municipio que aún se mantiene sin actividad es Apatzingán, donde se produce el 22% de las más de 663 mil toneladas que se cultivan en ese estado. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el Código Penal de Aguascalientes que criminaliza a quien decide abortar y ordenó al Congreso del Estado derogar los artículos que penalizan la interrupción del embarazo. Esta decisión se da tras un amparo interpuesto por colectivos feministas y organizaciones civiles. ¡Córranle, córranle, córranle, córranle! Hombres armados incendiaron un autobús de pasajeros en la comunidad Mío Cid, en Tizayuca, Hidalgo. Antes habían bajado al chofer y los pasajeros. Fueron suspendidas las corridas de los camiones conocidos como Tizayucas hacia la Ciudad de México, lo que ocasionó que cientos de personas no pudieran llegar a su trabajo o a su escuela. Autoridades ya iniciaron una investigación. En Quintana Roo iniciaron las primeras pruebas de operación del Tren Maya en el tramo 4 entre Izamal y Cancún. El próximo viernes, el presidente López Obrador hará el primer recorrido en las vías después de presentar el quinto informe de gobierno desde Campeche. La actriz española Mónica Pont alertó a través de sus redes sociales sobre la operación de una banda de asaltantes en el aeropuerto de la Ciudad de México. Dijo que la siguieron hasta su casa y que no tienen reparos en disparar para robar. La mujer fue asaltada hace 2 días en su domicilio en la capital del país. Este caso se suma a lo ocurrido el 19 de agosto, cuando 2 asaltantes mataron en el viaducto a un ciudadano de la India que había cambiado dinero en el aeropuerto. Hay 2 personas detenidas por este caso y Mario Torres tiene detalles de cómo opera esta banda. Según la Fiscalía de la Ciudad de México, un grupo criminal tenía acceso en tiempo real a distintas cámaras de seguridad de al menos 2 casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En este grupo, Kevin N. y Rocío Esmeralda N. detectaban posibles víctimas a través de los videos. Después, se comunicaban con una célula criminal conocida como picadores. Les daban toda la información de las personas que tenían que asaltar, su forma de vestir, las características físicas, o si iban solas o acompañadas. Esa célula estaba fuera de los bancos o cerca del aeropuerto. Utilizaba 2 vehículos que servían como muro y 2 motocicletas donde viajaban 4 asaltantes armados. La fiscalía descubrió la participación de estas personas a partir de una investigación que inició el 1 de marzo por el robo y homicidio de una persona de 71 años que acudió a un banco a retirar su pensión en la colonia Alce Blanco, en Naucalpan, Estado de México. Colaboraron en el asalto y homicidio de Ketan Shah, un ciudadano de la India, al que le dispararon en 7 ocasiones cuando viajaba por el viaducto Miguel Alemán. Le robaron $10,000 que minutos antes había retirado de una casa de cambio del aeropuerto, el pasado 19 de agosto. El caso generó la movilización de la comunidad india en México. Este sábado, familiares y amigos, así como el embajador de aquel país, se manifestaron en la zona de Reforma. Los detenidos tendrán audiencia este jueves en el penal de Barrientos, en el Estado de México. Y esta tarde la Fiscalía de Nuevo León detuvo a Héctor N., uno de los agresores de los 2 paramédicos que fueron golpeados el domingo afuera del estadio BBVA después del partido entre Rayados y Cruz Azul. El sujeto de 29 años de edad fue detenido en la colonia Los Urdiales de Monterrey y trasladado al Centro Preventivo de Reinserción Social número 1. Ahí enfrentará cargos por delitos de homicidio en grado de tentativa, daño en propiedad ajena
y violencia en espectáculos deportivos. Le hemos estado dando seguimiento a ese caso. Bueno, hacemos una pausa al regresar. A casi 50 años del golpe militar, el Estado chileno buscará de manera oficial a desaparecidos de la dictadura de Pinochet. Y también, pues, la superluna de agosto. Le tenemos las imágenes al volver. Seguimos en las redes sociales de N+. Después de más de 3 horas de labores, un equipo de buzos logró rescatar a una perrita que estaba atrapada en un cenote en Yucatán, México. Shakira llevaba alrededor de 4 días extraviada y fue localizada por casualidad cuando un guía realizaba un recorrido con turistas y escuchó sus ladridos. Llamó a la organización Buzos Técnicos Deportivos de Yucatán para que pudieran ingresar al cenote a más de 12 metros de profundidad. Shakira es una perrita que visita continuamente la zona y acompaña a los turistas durante sus recorridos. Una empresa danesa desarrolló un sistema de inteligencia artificial con visión por computadora llamado Deep Strike, que busca revolucionar la forma en que los deportes de combate recopilan estadísticas y análisis de rendimiento. Por ejemplo, en el box analiza cuántos golpes dio y cuántos esquivó cada participante. También qué tan fuertes fueron esos golpes. El sistema puede medir hasta 50 parámetros distintos en tiempo real y crear un video con los momentos más destacados, que hace parecer que tuvieran un equipo de televisión profesional. En las pruebas realizadas en Londres, mientras varios aficionados peleaban, el sistema mostró un conjunto de estadísticas. Cambió los ángulos de la cámara y mostró los momentos destacados entre rondas. Al final del año, la empresa espera poner a disposición del público una versión beta. En California se realizará una subasta titulada Leyendas de Hollywood y la Realeza, que cuenta con lotes de ropa de la princesa Diana y artículos de películas de ciencia ficción. Entre los objetos hay 3 vestidos que alguna vez pertenecieron a la princesa de corazones. Se espera que uno de ellos, de color rojo y diseñado por el británico Bruce Oldfield, genere la mayor recaudación. Estos vestidos formaron parte de una subasta benéfica realizada en 1997 por la propia Diana de Gales unos meses antes de fallecer. En ese entonces fueron comprados por una mujer que falleció poco después, por lo que regresaron a subasta. También hay modelos en tamaño real de personajes de películas como Depredador, Star Wars, Juego de Tronos y Harry Potter, e incluso un vestido color rosa que la actriz Audrey Hepburn usó en la película Desayuno en Tiffany's. Se espera que la subasta recaude entre 2 y 3 millones de dólares. Se realizará entre el 6 y el 8 de septiembre en la casa de subastas Julian's Auctions de Beverly Hills. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto. ¿Qué significa que se detenga el tiempo? A 12 días del 50 aniversario del golpe militar en Chile, el presidente Gabriel Boric anunció que, por primera vez, el Estado buscará a más de 1.100 desaparecidos durante la dictadura de Pinochet a través de un plan nacional de búsqueda. Hasta ahora, las víctimas habían sido buscadas por familiares y organizaciones civiles. En este contexto, una madre a la que le fue arrebatado su bebé durante la dictadura se reencontró con él 42 años después. Esto ocurrió en la ciudad de Valdivia. Aumentó la intensidad del conflicto entre Rusia y Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Rusia afirmó que en las últimas horas sufrieron el peor ataque con drones desde Ucrania desde febrero del año pasado, mientras que Kiev fue bombardeada por fuerzas rusas con un saldo de 2 personas muertas. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida,
consumió alimentos procedentes del mar junto con varios ministros de su gabinete, en un intento por disipar las críticas contra el vertido de agua de la central nuclear de Fukushima. Kishida comió sashimi de lubina y pulpo, así como arroz cosechado en Fukushima. Bueno, para despedirnos, esta noche se puede observar una superluna azul. Hay que aclarar que no se le llama azul porque toma el color, sino porque es el término que se le designó a la segunda luna llena que ocurre en este mismo mes. Esto es algo que ocurre cada 2 o 3 años. Además, esta luna llena también se le considera superluna porque el satélite está en el punto de su órbita más cercano a la Tierra y esto hace que se aprecie pues hasta un 14% más grande y un 30% más brillante. Las próximas lunas llenas que coincidan con ambos términos ocurrirán hasta enero y marzo de 2037. Espero seguir informando desde aquí en ese entonces. Así se vio la de este año en algunos países como Grecia, y tiene la imagen, Turquía y también en Brasil. Con la superluna nos despedimos a nombre de todo el equipazo que hace posible En Punto, un noticiario de N+. Gracias por el favor de su atención, gracias por su confianza. La información sigue en todas las plataformas de N+. A continuación, quédese en Tercer Grado. Yo soy Enrique Acevedo y me despido como siempre deseándole buenas noches y buena suerte.